En Hoy con William Sánchez nos trasladamos a la fábrica de ebanistería y carpintería Mario, donde hicimos un recorrido para conocer los novedosos procesos y modernas maquinarias que utiliza Mario del Rosario para la exclusiva producción de ebanistería a base de madera hecha con materiales reciclables. Mira, William, estos son los materiales que estamos utilizando ahora. Estas cocinas son tipo europea. Estamos importando todo este material reciclado que estamos trayendo ya al país, donde estamos fabricando las cocinas, closet, puertas, todo con este tipo de material. Estos son los tipos de puertas más o menos que estamos fabricando con materiales reciclados, enchapadas en madera, todo esto en melamina, sobre una base de madera pero ya reciclada. Son cocinas europeas. Estos son más o menos los tipos de colores que estamos trayendo. Estamos importando todos los colores. Podemos hacer desde muebles, todo lo que tiene que ver con madera. También estamos trayendo lo que son los topes para las cocinas, ya que tú sacas tu producto ya terminado. Esta es la marca William que estamos representando en el país de paneles. Si te fijas, es de partícula de madera, siempre hidrófugo. Siempre hidrófugo es un repelente ante la humedad de nuestro país. El agua realmente no le hace ningún tipo de daño en exceso. El agua en exceso no hace daño. Esto es más o menos ya los materiales. Vamos a pasar a la fábrica para que tú veas ya todos los equipos automatizados que estamos trayendo. Bueno, William, estamos aquí en la fábrica. Esta es una enchapadora, la cual nos permite tener unos cantos para la calidad de nuestro trabajo perfecto. Este es un tipo de canteadora que te recubre todos los bordes del panel. Te pone todos estos bordes plásticos del panel. Esta es otro tipo de canteadora más grande, donde te redondea las puertas para gabinetes, las puertas principales, todas las cosas. Son maquinaria ya sobre un programa ya hecho de terminación, donde tú mandas una programación para hacer ya desde oficina. Esta máquina es una de las máquinas más principales, donde nosotros hacemos un programa de cocina y ella te permite optimizar la plancha a su mayor rendimiento. Así que no tiene desperdicio en los cortes. La máquina se programa para que no haya desperdicio en los cortes y sean perfectos. Todo bajo un programa. Estas son las planchas que van a pasar a la producción de corte. Cuando la máquina te pide qué cantidad de plancha le pongas, ella misma la va a cortar y te la va a entregar la pieza lista solamente para el ensamblado de la cocina, de la puerta, de lo que tú vayas a hacer, el mueble que tú vayas a hacer. Todo bajo un programa. Tenemos un programa ya hecho desde oficina, la cual vamos a proceder con el corte. Ahí está ya el material optimizado, lo que vamos a cortar. Le damos a start y encendemos. Como ya ellos van a proceder al corte de la plancha. Ahí la plancha va a proceder al corte de ella. Básicamente, esta es una prueba de corte donde uno manda un programa a hacer. Ya la máquina lo cortó, ya para ir a ponerle todos los enchapados, ya en la seccionadora antes dicha. Esta es la máquina de perforación, de armado, que no se nos vean los tornillos, es un ensablado seguro, interno, para que el mueble quede perfecto, sin ningún tipo de tornillo al exterior. Esta máquina se encarga en perforar y armar con minifix, que son tornillos incrustados que no se ven. Aquí estamos estamos en el proceso de enchapado de los cantos, revistiéndole la parte visible que puede coger humedad, que sería esta parte. Esto es lo que estamos revistiendo ahora. Quedará así ahora ese lateral. Esta ahora le vamos a mostrar cómo quedan las terminaciones. Este material está así crudo, lo estamos poniendo de esta forma. Para esto es un PVC que le ponemos tanto de terminación como de protección al panel. Esta es la puerta, estas son máquinas para puertas enchapadas. Cada 5 minutos sale una puerta hecha. Estamos haciendo el proceso de una puerta. Esta cola nosotros traemos de importación, una cola específica para prensa a calor. Exactamente. Este es el cuadro interno de la puerta, que utilizamos muy poca madera. Ahora colocamos las puertas para llevarla dentro de la prensa caliente, donde durará 5 minutos para su secado, para poderla sacar, para llevarlo a la parte de terminación y pintura. Esta puerta va a durar 5 minutos dentro de esta prensa caliente a una temperatura de 350 grados para que la cola pueda llegar a su máximo ensamblado. Esta es una puerta ya terminada, una puerta hidrófuga que comenzamos a hacer, ya estamos listos. De resistencia ante el agua, es hidrófugo, puede caerle agua, no le va a pasar nada, ya que tiene su repelente anti agua, usted me entiende, ante la humedad. De resistencia es un panel solo, es decir que no tiene rotura, usted puede, no, es imposible darle con una patada que usted le dé a esta puerta, no se puede romper porque tiene un panel completo. Las puertas de madera tradicionales tienen bajantes y chambranas, donde en cualquier golpe que usted le dé se puede romper. Esta, hacer un panel sólido, completo, no tiene donde romperse cuando usted le dé. Esto es una tecnología realmente italiana, europea, que la estamos implementando aquí en nuestro país a los proyectos. Es una chapilla real de madera, que realmente la puerta se ve sólida, como si fuese de madera, y da una terminación agradable a la madera. Con relación a lo económico, nos estamos ahorrando un 40% del costo real de una puerta. Es decir que podemos tener proyectos de mayor calidad, de resistencia a la humedad, y una mejor economía para los proyectos. William, muchas gracias por invitarnos a tu programa. Estamos a tu orden. Ya esta es una fábrica, te mostré nuestra fábrica, estamos a la disposición de todo el mercado nacional e internacional. Y gracias por la oportunidad que tú nos das a nosotros, las personas que estamos en el emprendurismo, en echar hacia adelante los jóvenes, las familias, y que todo se puede. Gracias por invitarnos y un placer, estamos a su disposición. Hoy con William Sánchez, una nueva propuesta televisiva de corte biográfico, cuyos invitados cuentan su historia de éxito, trabajo, disciplina y perseverancia, en conversaciones que impactarán tu vida y tus deseos de triunfar. Yo tenía pánico. La carrera de medicina es una carrera muy difícil. Pero ya yo estoy en Telemicro, yo tengo que leer noticias aquí. Cuando destapo, que comienzo, mira, se me cayó el brazo. La bala fue muy fuerte, me lanzó hacia el otro lado. Pregunta que si soy haitiano o dominicano. Como 15 años después me dice, ella es la mega diabla. Uno a veces no sabía ni siquiera lo que le iban a preguntar. Vamos a hacer una canción en serio. Y de educación, hace hasta una reunión hasta con el ministerio. Nuestra propuesta es grabada en La Vega y transmitida por Microvisión Canal 10 de Telecable Central. Además, Yuna Visión Bonao, Telecotuí, en Cotuí, Teleuniverso Santiago, para transmisión a nivel nacional. TV Quisqueya, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, llegando así a miles de televidentes cada semana. Esto es Hoy con William Sánchez. Este programa fue presentado gracias a Pinturas Tropical.